Justicia. Saludo a mis compañeras diputadas y a mis compañeros diputados. Desde el 11 de marzo de 2020, la vida ha cambiado en el mundo entero. Ese día, la Organización Mundial de la Salud emitió la declaratoria de pandemia mundial a causa del COVID-19. Esto trajo consigo que los 5 continentes, los gobiernos adoptaran medidas encaminadas para evitar la propagación del nuevo virus. Entre estas acciones estuvieron cierre de escuelas, fábricas, comercios, oficinas de gobierno, etcétera. Millones de personas se resguardaron en sus casas ante el miedo de ser contagiados por la nueva enfermedad. En tanto, el personal de salud emprendió una batalla para salvar la vida de las personas contagiadas por el coronavirus. En nuestra ciudad, el 20 de mayo de 2019, la Jefatura de Gobierno presentó el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, cuyo contenido establece las estrategias a implementar para la reanudación de las actividades laborales, sociales, educativas, culturales y económicas de nuestra ciudad, las cuales deberán ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de seguridad contra el riesgo de contagio. En esta misma fecha se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 6º acuerdo por el que se establecen los lineamientos de plan gradual y la creación del Comité de Monitoreo de la Ciudad de México. El acuerdo no consideró a las guarderías como sector fundamental de la economía para que pudieran reiniciar actividades. Tuvo que pasar un año para que el 4 de junio de 2021 se publicara en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 61º aviso por el que se dio a conocer el color verde del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México y la determinación del Comité de Monitoreo de la Ciudad de México de que las guarderías reiniciaran labores el 7 de junio, debiendo cumplir con las medidas especificadas de protección a la salud previstas en los lineamientos para la apertura de las guarderías. El glosario de los lineamientos para la apertura de las guarderías define el agente educativo como a todas aquellas personas que de manera intencional, organizada y sistematizada contribuyen con la atención, cuidado y desarrollo y educación de las niñas y los niños desde el nacimiento a los 3 años de edad. Es importante resaltar que la fracción tercera del artículo 4 de la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil para la Ciudad de México define a los CACI como los centros de atención y cuidado infantil, cualquiera que sea su denominación, de carácter privado, público o comunitario, manejados por las personas físicas o morales que cuenten con centros para proporcionar servicios de cuidado y atención de niños y niñas a partir de los 45 días de nacidos hasta 5 años 11 meses de edad. En razón de la anterior definición, las guarderías y estancias infantiles se consideran centros de atención y cuidado infantil, por lo que el Comité de Monitoreo, de conformidad con la fracción 8ª del lineamiento 15º del anexo de los lineamientos para la ejecución del plan gradual, debió redactar los lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir las guarderías y estancias infantiles hacia un regreso seguro a la nueva normalidad, de conformidad con la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil para la Ciudad de México. En razón de lo anterior, propongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución. Único. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente al Comité de Monitoreo de la Ciudad de México actualice los lineamientos de medidas de protección de la salud que deberán cumplir las guarderías y estancias infantiles hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México, de conformidad con la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil para la Ciudad de México. Solicito a esta presidencia se inserte íntegro en el diario de los debates la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, esperando contar con su respaldo. Agradezco su atención. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento. Diputada Marisela, por favor. Gracias, diputado presidente. Por su conducto, preguntarle a la promovente del punto de acuerdo si me permite suscribirlo. Gracias.
¿Acepta, diputada? La diputada Villalobos. Villalobos. Palabra.